Con el reto de perpetuar el legado del padre de la patria, los trabajadores del Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes celebraron el aniversario 56 de fundada la primera institución de su tipo de la región oriental por el gobierno revolucionario. Llegamos con una institución muy bien conservada. Llegamos a este aniversario con una institución con un plan de animación cultural dedicado fundamentalmente a un público externo, a nuestros pioneros, a nuestros niños, adolescentes, a nuestros jóvenes. Llegamos con los desafíos de la contemporaneidad. Fundado el 30 de septiembre de 1968, la Casa Natal es un referente en Cuba que conserva valores histórico-patrimoniales de la ciudad de Bayamo. Con una amplia colección de objetos, cada una de sus salas rememora las ideas de Céspedes y su ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Sentimos el orgullo de que sea un museo con una magia increíble, que cada día nos da energías, ganas, fuerzas. Cada persona que llega se lleva el espíritu de Céspedes. Ese espíritu de no rendirnos jamás. Cada persona que nos visita no solo conoce la historia, sino la siente, la vive y la disfruta. A propósito del nuevo cumpleaños, quedó inaugurada la expo Una Casa de Puertas Abiertas al Futuro. La misma exhibe fotografías, bienes patrimoniales y reconocimientos otorgados a la institución a lo largo de estas casi 6 décadas. Por su parte, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, reconoció la labor del colectivo por los aportes a la historia de la ciudad monumento nacional y por lo que representa para la provincia. De igual forma, se sumaron al agasajo las direcciones provinciales de Patrimonio y Cultura. El aniversario 56 de la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes devino homenaje a la figura de Alba de Céspedes, nieta del padre de la patria. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.